Bueno, junto a un amigo, otra persona también que vamos a poner de manifiesto esto que llamamos Reflexiones con Aroma, que es una suerte de puesta en escena literaria. Está apuntado a justamente a detenernos un poco en estos tiempos locos, como hace un llamado a la fibrina publicitaria, en cierta manera llevar a las personas una especie de detenernos un poco en el tiempo, es decir, un poco en lo personal, a través de transitar la vida, me ha enseñado a detenerme un poco en las personas, en observarlas, en cuando charlamos realmente conversar y ver qué surge de nosotros. Ese intercambio me dio como referencia que todos más o menos tenemos algo en común, todos reaccionamos en base a emociones, a lo que pasa alrededor nuestro, con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro vecino, etcétera, etcétera. Y nos vamos forjando nuestra personalidad, nuestra perspectiva hacia las cosas. Y en definitiva, las historias son diferentes, pero el leitmotiv por ahí resulta ser prácticamente el mismo en muchas situaciones. Entonces, bueno, nos alegramos, nos frustramos, tenemos logros, fracasos en nuestro diario vivir. Eso nos va forjando y hace que marchemos por la vida con distintas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, de pronto surgen cosas como con nuestros hijos, con nuestra pareja, con todo nuestro entorno. Entonces, esas emociones en sí nos van marcando la vida y vamos para adelante. Y hoy por hoy vivimos en un mundo tan loco, tan lleno de un consumo continuo sin detenernos demasiado. Y lo peor de todo, que una de las cosas que ansía, yo creo que por naturaleza todo ser humano, es la felicidad. Y muchas cosas por situaciones vanas, mundanas o no tan graves en tal caso, no logramos esa felicidad y ni siquiera logramos ponernos en sintonía con nosotros mismos. ¿Esta charla o este encuentro que se va a desarrollar allí, está dirigido a algún público en general o es abierto para todos? No, es abierto para todo público y bueno, es como un desafío, ¿no? Uh-huh. Un desafío a que, bueno, nosotros, además es el abrir una puerta. Algo muy común que suele ocurrirnos, suponte cuando... Viste que hay por ahí un eslogan que dice, estamos en una zona de confort. Y muchas veces se nos pasa la vida o mucho tiempo que estamos, por no tomar una decisión determinada, seguimos en ese lugar. Entonces, bueno, en este caso es abrir una puerta, lo cual no quiere decir que esta sea la verdad al respecto a eso, no. Sí. Es ver, sí, yo me identifico con tal cosa. Y así otras cuestiones, ¿no? A veces también es muy común que nos suceda a todo el mundo que necesitamos la aprobación de los demás parecería para ir para adelante. Y cada uno es como es y tiene su forma y se puede ir adelante respetando la opinión del otro. Bueno, cosas tan simples como esas, por eso el tema está abierto a todo el mundo y es un desafío también que se forme un flyover, un ida y vuelta, que sería bueno, estaría lindo porque ahí donde se pone cierta pimienta, claro, se enriquece la situación. Y bueno, reitero, es una puesta en escena abierta para todo público, donde se van a ir a tocar temas interesantes, al común de todos nosotros. Bien. Así que bueno, esa es la idea. Más que nada como un espacio de reflexión también, ¿no? Y en cierta forma, ¿por qué no? Exacto. Sí, tal cual. ¿Cómo ves actualmente la sociedad con respecto a estos temas? Porque se nota a veces como una pérdida de rumbo, sobre todo en los una jóvenes. Una pérdida de valores, posiblemente. Por ahí se observa mucho la gente joven como falta de esperanza, no saber bien para dónde apuntar la vida. Como que pasan los días y transcurrimos, pero no sucede más que eso. Y pasar los días, digamos. Y le pasa a los jóvenes y a los no tan jóvenes, de hecho. Sí. A ver, con respecto a los jóvenes, hoy un leitmotiv muy común, dada la situación o a mil cosas distintas, la gente, los jóvenes están sin esperanza y se quieren mandar a mudar. Pero a ver, en el fondo de la cuestión, al margen de lo económico o lograr una posición determinada, que esa es otra, generalmente se nos indica como una incentivación de vida
los logros económicos o los logros, o sea, si no tenés, no sos nada, no sos nadie. Pero, ¿qué ocurre si uno hila más fino? Un joven se va. ¿Y qué pasa con nuestra convicción primaria de formar una familia? Los valores que eso encierra y la posibilidad de luchar, de compartir. Por eso otro punto, el ser humano cada vez estamos compartiendo menos. Tenemos una tecnología que hemos avanzado tremendamente, lo cual por un lado es bueno, por supuesto, porque nos da mil posibilidades distintas. Pero por otro lado perdemos ciertos valores porque parece que consumimos las cosas, ¿no? En todo sentido. Vos fíjate que uno obtiene determinada cosa y ya no nos basta, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en una era donde viene, cada tanto tiempo, viene una campaña política, ¿no? Y está apuntado a, por ahí, no tanto a determinados valores muy profundos, sino a ver quién llega más rápido, cómo llega, en qué forma puede llegar. Vos fíjate la situación que estamos inmersa, que no es de las mejores, hace que nuestra vida particular quede en segundo plano. O sea, no importa tus cuestiones personales arraigadas, las mías, las del vecino, las del operador, sino que, bueno, nos pasa por alto el día a día y a lo mejor pasaron 3 años y ¿qué nos pasó esos 3 años? Y estamos viviendo la situación del país. ¿Y lo personal? Claro. O sea, haciendo eje solamente en la cuestión económica. Tal cual, viste. Yo creo que está bueno, no por eso vas a vivir en un limbo, no necesariamente, vivir en una realidad. Pero es lindo tener un eje en uno mismo para poder transitar la vida, a ver, un poquito más feliz, más tranquilo. Sí.